Herri Irratia Gipuzkoa. San Sebastián Onda Media FM. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la aventura euskalduna? Buena, buena, muy bonita. Muy bonita. Bueno, luego bonito hablamos. Bonito país. ¿Vos eres tú en la banda, Boris? Soy cantante. ¿Cantante? Sí. ¿Cantáis en catalán o en inglés? O... La mayoría de canciones son en inglés. Hacemos alguna cosa en serbo-croata, que es mi lengua materna. Y quizás en el futuro haremos alguna canción en catalán, o en castellano también, no sé. Bueno. Veremos. ¿Tú quién eres? Yo soy Jordi. Jordi. El guitarra. ¿Catalán? Catalán. And George. And George. Catalán de Mena. ¿Quién más estáis en...? Batería, Luis, en catalán, como Lluís Jack. Sí, pero no se acabo. No está ligado. Ni te retiras. Pero me cae. ¿Y qué más? ¿Quién más está en Dogma? Yo soy Osvald, soy bajista, el que queda. Muy bien, bueno. O sea que funcionáis como cuarteto. Exacto. Sí. ¿Cómo surgió la... pues, crear Dogma? ¿Cómo...? Bueno, ya estábamos en otro proyecto, tres de los componentes, y bueno, vimos en un concurso que se hace en Vic, Vic Zona, un buen cantante de otro grupo, y se lo preguntamos, ese soy yo, el Turbo, y mira, las cosas funcionan y de momento tenemos bastante suerte. Esto que está sonando suena bien, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Sorprende gracias. Un poquito la calidad de sonido y lo bien que suena la banda. Lo que suena muy bien también es tu voz, Boris. Suena como... Gracias. Con acento muy catalán, ¿verdad? Sí, es que, bueno, ahí donde venimos se habla catalán y, claro, muy es bien. El primer idioma que aprendí y ahora tengo un castellano catalanizado, bueno, con acento catalán. Lo has dicho perfectamente. Sí. Oye, ayer tocasteis en Euskadi, ¿en qué sitio, en qué lugar? En Ondarroa. Ondarroa. En un Gasteche. Gasteche. En Ondarroa. En Ondarru. En Ondarru, en el Gasteche de Ondarru. ¿Qué tal salió el festi? Muy bien. ¿Sí? Sí. Sí, sí, guay, guay. Nos trataron muy bien. Una gente muy amable y para volver otra vez. Ajá. Cuando quieran ya, Muy bien, muy bien. Bueno, vuestro contacto, ¿quién os ha traído por aquí? ¿Quién os ha invitado a venir? Javi. Javi, el gran Javi Quintano. Exacto. El manager de Cocaine. Exacto. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, y lo importante para todos nosotros es que hoy volvéis a tocar. ¿En qué lugar, en qué sitio? En Arrasate. En Arrasate, en el Gasteche de Arrasate. Sí, con los Irundarras Kun. Kun, K-U-M, que nos han hablado muy bien. Sí, ayer también tocamos juntos con esto. Ayer tocasteis juntos con Kun. ¿Qué tal los que os parecieron? Nos han hablado muy bien del directo de esta banda Irundarra. Muy buena. Muy buena, sí. Potente. Vale. Mucho. Muy bien. Bueno, el dogma con interrogante, ¿no? Sí, más porque que, hay muchos dogmas. Hay muchos dogmas. Cada uno de nosotros tiene su dogma y entonces es una cosa que no se puede definir. Está bien, eso hay muchos dogmas. Demasiados quizás, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué tema os interesa promocionar más? A ver, ¿cuál ha quedado más rotundo, más redondo, Sí, la que está sonando ahora. Muy bien, Burning Soil. Parece que tendremos el videoclip de este tema muy temprano. Muy pronto. Sí. Muy bien, tema de Dogma. Estos cinco que componen esta demo de este grupo catalán, de Vic, donde hace muy buen salchichón, ¿no? Eso es. Butifarra, ¿no? Butifarra, catalá. ¿Qué vais a hacer hoy en Arrasate, en el Gasteche de Mondragón? ¿Qué vais a hacer allí? A disfrazar. Desfasarnos. A desfasarnos. Sí. Vais a arrasar en el Gasteche. ¿Cómo se llama el pueblo? Arrasate. Arrasate. Con Dogma. Decidnos un par de nombres para tocar en Barcelona. O en aquella zona. Un par de nombres de salas para tocar allí. El Pasternak, que es una sala de Vic. Y
Zacarías, me dice. Pues. Es que el manager está fónico. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Tenemos un manager que está súper fónico y no lo entendemos. Así no nada. Coge el micro, así no. No, no os engaño. Debe de ser muy grande el fiestón de ayer en Ondarrú, que han quedado sin voz. Menos mal que. Es que le gusta mucho el pacharrán de aquí. Ara un polvo quan arribi a Catalunya. Després de dutxar-me, eh? Ah, no, abans, no gravis, cabrón.